tenías que empujarme. Otro poco más y me mandas a la enfermería. Que no estaría mal después de todo. Sí, nunca sabe uno. Es posible que se me infecte la herida y quizá entonces me manden hasta París. Está bien, Kirby. Si lanzan otra granada alemana, arréglatelas tú solo, amigo. Correcto, estoy de acuerdo, Carl. Sargento, ¿qué le parece? Un coronel nazi en auto y un soldado americano herido, voy a pie. No estoy bromeando, Little John, es que no hay justicia en este mundo. El manual dice que un coronel tiene ese derecho. Aunque haya cometido una falta o pertenezca al enemigo, debe ir en auto.
se mueva. ¿Se siente bien? Pasaron sobre una mina. Sí, ¿eh? El coronel. ¿Está muerto? No, aún no, pero en un par de minutos lo va a estar. Bueno, ¿y no se le podrá quitar esto de encima? ¿Por qué no regresas y consigues otro prisionero? Será más sencillo. Kirby, no hables y ayúdalo. También tú, Little John. Al teniente no le pasó nada. Teniente Comstock. Soy el cabo Kanger. ¿Cómo se siente? Teniente Comstock. Teniente Comstock. ¿Cómo se siente? Teniente Comstock. Soy el cabo Kanger. ¿Cómo se siente? ¿Qué pasó? Estalló una mina, teniente. El cabo y usted salieron ilesos. El alemán no tuvo suerte. ¿Está con vida? Oiga, sargento, quisiera ordenar que preparen una camilla para llevar al alemán. ¡Ey, súbanlo pronto a una camilla! Gracias, sargento. El nazi es valioso para nosotros. Dos hombres murieron por él. Lo enviaremos al pelotón y pediremos un médico. Ya lo examinarán. Sí, eso es lo indicado. Oye, ten cuidado, Goodlum. Lo llevaremos al batallón, ¿verdad? Sí. Ellos en auto. Sí, siempre en auto. ¿Cuánto tiempo van a tardar? ¿No entienden que este hombre es muy importante? Hay que entregarlo de inmediato. La enfermería envió al capitán Sims, el mejor cirujano que tenemos. No tiene caso que se queden aquí sin hacer nada. Si usted y el cabo quieren tomar café, pueden servirse. Los está calentando. A mí no me apetece, teniente. Si usted quiere un poco, yo me quedaré aquí. Está bien. Creo que voy a tomar una taza de café. ¡Sargento! Vaya con el teniente para que le den un poco de café. ¿Cómo se siente, teniente? Bien, gracias. Qué bueno. ¿De dónde es usted? De Saint Paul. Linda ciudad, ¿no? Sí, la puerta al oeste. Tenía un amigo que tomó su entrenamiento en Toulouse. En ese campo... No sabría decírselo, sargento. Yo me gradué en la universidad. ¿En Minnesota? Sí. Ustedes tenían muy buenos equipos de fútbol antes de que empezara la guerra. Mi deporte es el béisbol. Los Yankees de Nueva York con Joe DiMaggio. Los Chicago Cubs con Gavin Harnett. Sí. Los Tigres de... Detroit. ¿No lleva mucho en el frente, señor? No. Estuve estacionado en la retaguardia por un tiempo. Pero ahí la guerra es un simple juego de números y estadísticas que no significan nada. Aquí los números toman forma. El café está allá, teniente. Sí, gracias, sargento. Me hace falta un poco de café. Bueno, creo que sí se aliviará a cabo, pero no podrá llevárselo aún. Pero me urge entregarlo. No puedo autorizarlo. Ha perdido mucha sangre, desgraciadamente. Capitán, necesito...
necesitan a ese alemán en el batallón. Un coronel es importante. Lo que confiese puede salvar cientos de vidas. Eso lo entiendo, cabo. Pero no esté impaciente por recibir las felicitaciones del batallón. Ya las tendrá. Sí, señor. Hice todo lo que pude por él, teniente, pero necesita descansar como unas 4 horas. Diré a la ambulancia que pase por él a las 3:30. ¿Cómo dicen ustedes? 15:30 horas. ¿Lo llevo a alguna parte? Quiero volver a la compañía. Bien, suba. El señor. Me exalté hace un rato, señor. Perdone. Descuide. Vámonos. No podremos llevárnoslo todavía. Pero está bien. ¿Vivirá? Sí, teniente, vivirá. Óyeme bien. No me interesa más que el éxito completo de esta misión. Pues no vamos a quedarnos aquí 4 horas. No. ¿Por qué no vamos a reunirnos a jugar con los soldados? Lo olvidaba. Los oficiales no deben. Hasta pronto, oficial. ¿Qué clase de juego es este? Va y escoge. ¿Quieres jugar? Voy a jugar y a ganar. Eso crees tú, ¿eh? Siéntate. De acuerdo. Toma tus cartas. Vamos, cartas. ¡Apa, apa, apa! Yo ya puse los míos. Yo también. Yo ya puse. Oye, ¿qué te pasa? ¿Piensas pasarte todo el día barajando? Si no barajo bien, se repiten las cartas. Vaya respuesta. Tú haces siempre el juego sumamente aburrido. ¿Cómo cuánto has perdido? Aún no logran hacerme nada. Pierdo solo billetes, chicos. Ah, pues sigue jugando. Pronto sacarás los grandes. Te equivocas. Hace poco desangré a mi regimiento. Aquí no es lo mismo. Todos conocemos este juego. Yo abro. Quisiera ser transferido a tu regimiento. Díselo al teniente. 3. Yo paso, amigo. ¿Por qué no juega el teniente? ¿Qué le pasa? ¿No sabe que estamos en la misma guerra? Es universitario, él no juega con cualquiera. Yo estoy completo. Pero que te explique el significado de la guerra, verás cómo no para de hablar. Apuesto 5. Tengo flor. ¡Qué tonto eres! ¿Qué no viste que no pidió cartas? Los tenientes de tu regimiento no los enseñan ni a jugar. Mira, no digas nada sobre el teniente y menos delante de mí. Él me salvó de una ametralladora nazi cuando ya todos me daban por muerto. No sé lo que pienses, pero yo prefiero que mi teniente esté conmigo. Entiendo, no soy tan bruto. A jugar. Apa, apa, apa. ¿Qué les parece si abrimos ahora con 10, eh? Apa, apa, apa. Ahora comprendo lo de la sangría de tu regimiento. Dime qué clase de matanza fue la que hiciste, cabo. Bueno, sí. Solo es un billete de 5 francos manchado de sangre. No sé por qué lo tengo. ¿Por qué les extraña tanto? ¿Piensan que se lo quité un cadáver? ¿Eso es lo que piensan? Tú lo dijiste, cabo, no nosotros. Vamos a seguir. El que no quiera jugar, que se vaya. Yo no juego. Yo tampoco. Ya me voy. Yo no juego más. ¿Pero qué les pasa? ¿Es que no quieren jugar conmigo o qué? Al final salvé la situación. Más vale que no nos vean aquí.
Está descansando. El capitán dijo que... Sí, ya sé lo que dijo el capitán. ¡Oiga! Ya empieza a reaccionar. ¡Oiga, cabo! Déjenlo en paz. Lo único que queremos, sargento, es entregar a este hombre al batallón tan pronto como sea posible y regresar a nuestro regimiento. Espero que entienda eso. Teniente, si está tan ansioso por volver a su regimiento, hágalo cuando guste. Nosotros entregaremos al coronel. Está volviendo en sí, sargento. No creo que ahora deban llevarlo al cuartel, correría peligro. Las órdenes del alto mando fueron de llevar a este hombre al batallón. Yo me hago responsable por lo que ocurra. Ahí hay hombres entrenados para interrogar a oficiales como este. Ahí estarán todavía dentro de 4 horas, teniente. Cada instante cuenta. Solo sé lo que el doctor dijo hace poco, que se lo llevarán dentro de 4 horas. Y yo digo que ahora. Escuche, cabo. Si lo desea, yo me haré el disimulado. Consigo un vehículo y, junto con el teniente, traslade al prisionero a donde le plazca. Pero será bajo su absoluta responsabilidad. Si al llegar al batallón no llevan más que un cadáver, tendrán que dar explicaciones. Es usted muy considerado con los nazis, sargento. ¿Cómo es posible que aún conserve su grado? Este hombre está acabado. No hay motivo para que se le empuje a la muerte. Iré allá afuera a conseguir un vehículo. Tal vez el sargento tenga cierta razón, cabo. Ya no falta mucho para que llegue la ambulancia. Sí, señor. Nuestro comandante es exigente. Demasiado estricto. Cuando él da una orden, todo el mundo brinca. A veces brincamos tan rápido que olvidamos nuestras responsabilidades. ¿Usted me comprende, sargento? Sí, teniente. ¡Rausch! ¡Rausch! Decir cigarrete. Es que Rausch es parte del verbo fumar. Eso y 4 años de estudio le valieron una barra, sargento. ¿Qué le parece si olvidamos la conferencia y vamos a comer un poco? Vigila a nuestro muchacho, sargento. Volveremos por él. Eres inhumano. Una máquina. Una máquina que tiene facilidad para los idiomas, pero nada más. ¿Rausch? Pues sí, teniente, tal vez tenga razón. Tal vez los del grupo me escogieron por eso, por ser inhumano. Te voy a decir cómo somos los inhumanos. Todos tenemos una cosa en común. El instinto de supervivencia. Si fallas una vez más, me obligarás a matarte. Para que así este animal pueda sobrevivir.
dispara, teniente. Dispara sobre esa ventana, no es muy arriesgado. Hazlo tú, cabo, yo te cubriré. Tú me cubrirás. ¿Qué pasaría si tuvieras que disparar? Si lo dices por el hombre que estaba atrás, no estaba seguro de hacer blanco. ¿El sargento te vio? ¿Es la excusa que vas a dar? Sí. Que no estaba seguro de darle. No es verdad, no es esa la razón, es que tuviste miedo. Yo lo explicaré. Pudo trabárseme el rifle. Claro, teniente. Hay muchas razones que justifican que no lo van a hacer. Ya no habrá más fallas, te lo aseguro. No tendrán por qué sospechar. Adelántate, yo te cubriré. ¿Overloiden? Morirse como nosotros. ¿Alguna baja? No, ninguna. ¿Sabes, teniente? Estuve pensando en esos dos hombres que vinieron con el coronel nazi. ¿Y? Pues no sé, presiento que algo anda mal y me tiene preocupado. Saunders. ¿No dijiste que no hubo ni una baja? Eso creí, pero... haber estado juntos mucho tiempo, ¿no? Sí, bastante. Gracias. ¿Qué pasó con la ambulancia? No debe tardar. ¿De dónde me dijo que era? Me refiero al teniente. No se lo dije, pero era del oeste. ¿Del oeste? Yo también soy de allá. ¿De qué parte era? ¿Alguna vez estuvo en Jersey City? Pues allá, o sea, es de Nueva York o del oeste. ¿Quién sabe? ¿Sería de Seattle o de Wisconsin? Es lo único que sabe de él, que había nacido en el oeste. Y que era un gran amigo, es todo. Oiga, sargento, sería bueno que el teniente tratara de comunicarse con los del batallón para asegurarnos de que no han olvidado nuestro encargo, ¿eh? Usted quédese aquí, yo iré allá adentro. De acuerdo, sargento. Apa, apa. Sí. Apa, apa. ¿Puedo hablarte un momento, teniente? Sí, claro. Es respecto a esos dos hombres del 594. Llama al batallón para que te informen. ¿Llamar al batallón? Sí, para asegurarnos de que pertenecen a ese regimiento. Me parece ridículo hablar solamente para eso. Pero es que es muy importante. Noté algo extraño en ellos. Teniente, creo que son nazis. Tengo mis razones. Tal vez esté equivocado, pero más vale. Si piensas que tienes razones, dame una. Bueno, ¿qué te parece su prisa por llevar al coronel herido al batallón? Les molestaba cada retraso. Es que quieren conservarlo vivo. No, no es eso. No tendría ningún sentido. ¿Por un retraso de 4 horas?
Hablé con el teniente Comstock un poco antes de que lo mataran y no sé qué sería, pero algo me intrigó respecto a él. Muchos de los tenientes somos extraños. Pero Kanger no lo es. ¿En serio, teniente? ¿Es igual a todos? ¿No te parece extraño? Siempre se mete en lo que no le importa y fanfarronea constantemente. Teniente, suponte que sea alemán y se llega a meter al batallón, nos causaría un daño grave. Podría hasta volar el centro de comunicaciones. Mientras más tiempo tenga, serán mayores los estragos. Llevará a ese hombre al batallón. No lo voy a detener únicamente por tus sospechas. Teniente, es que... Es todo, sargento. Correcto. Amigo. Oye, Cooper, ¿qué fue lo que te quitó el miedo de venir hasta acá? Aunque esto es la guerra. ¿Saben? Me alegro de verlos. No se imaginan cómo me consuelo en las noches al saber que ustedes están aquí. ¡Oh! En esta misión vengo de voluntario. Sí. Cuando el coronel se enteró, vino a verme y me dijo, si sales bien de esta, te concederé un par de días de descanso en rehabilitación. Y ahora, si me lo permiten, caballeros, tengo mucho que hacer. Cooper, me llamo Kanger. Yo soy quien va a volver con usted. Oh, siempre es un placer servir a los combatientes, cabo. Le ayudaré con la camilla. Ah, gracias. ¿Qué pasó, amigo? ¿Ya está listo el coronel? Tendrán que esperar, cabo. Lo siento, pero es necesario. ¿Necesario? Tienen que telefonear del batallón. Vamos, teniente. Va usted a esperar, cabo. Sí, señor. ¿Cómo estás, Doc? Bien, ¿y tú, doctor? Regular. Estaba pensando, ¿crees que se repondrá lo suficiente para contestar las preguntas que le van a hacer? No lo sé. Hice lo que pude y me parece que no ha sido mucho. Pues a mí me parece que has hecho más de lo que podías. No ha respondido como yo esperaba y es natural. Ya no es un joven. No te preocupes tanto, seguramente llegará vivo. He llegado con 3 muertos esta semana y es mi límite. Esperando. Es cierto, sargento. Así es la vida aquí. Igual que en Inglaterra, esperando el día de... ¿Lo recuerdas? Sí, fue muy duro. ¿Dónde estuvieron estacionados? No había sitio en particular. Nos movían de un lado a otro. Oiga, ¿tiene un cigarrillo? Sí, claro. Parece que el 594 estuvo estacionado en el mismo campamento que nosotros. Sí, justo en las afueras de Sheffield. ¿Sheffield? Uh-huh. Debe haber sido antes de que yo llegara. ¿Antes de que llegara? ¿No estuvo en Inglaterra desde el principio? No, llegué mucho tiempo después. Sheffield. ¿Cuánto tiempo estuvo? Pues bastante. ¿Y las mujeres, amigables? Sí, muy amigables, pero... Un momento, sargento. Se lo pregunto por una razón. Desde esta mañana que lo conocí, estuve observándolo y me dio la impresión de que a usted no le divierte nada. ¿Tiene usted novia? ¿Casado? ¿Le interesa alguna chica?
Habla Hanley. Sí, señor. Comprendo, señor. Sí, señor. Fuera. Llévenselo. Sí, señor. Pronto, vámonos. Le agradezco mucho sus atenciones, señor. Teniente, Kanger, Arnold, Cabo. Ambos están en la lista del 594. ¿Satisfecho ya, sargento? Con cuidado, con cuidado. Despacio, despacio. Hasta luego, doctor. Oiga, doctor. ¿Sabe una cosa? A usted tampoco le vendría mal un poco de descanso. De acuerdo, yo conduzco y usted se queda. Pensándolo bien, no creo que lo necesite. ¡Que te vaya bien, médico! ¡Adiós, carajo! ¡Adiós! ¡Otra vez las 7 millones por el área! ¿Cañones nazis? Sí, creo que son 88. Correcto, fuera. 88, teniente. En un flanco. Parece que el segundo batallón lo va a resentir un poco. Hay algo más. Hablaron del S2. Camstead y Kanger. Informan que murieron en acción hace 5 días. Yo tenía razón. Movilizan sus 88, pero van a cruzar por el 39. Nos queda un poco de tiempo. No, yo le preguntaba sobre ese cabo Kanger. Nada, aún no se ha presentado al batallón. Pues a mí no me hace ninguna gracia que esos nazis usen nuestros uniformes. Bueno, en la guerra se ven muchas cosas, pero... ¿Quieres decir que no están combatiendo de acuerdo con las reglas, eh? Sí, algo así. No existen reglas en la guerra, Little John. Y aún hay muchos nazis usando sus propios uniformes. Hay que preocuparse por ellos. ¿Cómo supones que consiguieron esos uniformes, Kirby? ¿Crees que de algunos muertos? No lo sé, pero tú viste el billete manchado de sangre que tenía. Me imagino que se lo quitó a un cadáver. ¿Qué habrá pasado con Kanger, sargento? No sé. Casi no puedo creerlo. Todos estuvimos jugando con ese maldito nazi. Si hubiera querido, nos podría haber matado en cualquier momento. ¿Qué pasa, teniente? La ambulancia no ha llegado al batallón. Tendrás que ir a ver. ¿Por qué yo? Tú puedes identificar a Kanger. Y fuiste el primero que tuvo contacto con esos hombres. Los del cuartel querrán saber cuál es su técnica porque suponen que otros pueden hacer lo mismo. Los nazis se han concentrado en el lado norte, así que no creo que tengas muchas dificultades. Consíguete pronto un jeep. Correcto. Termina el camino. Debo ir al batallón. Olvídelo. El puente que había ya no existe. ¿Se rompió? Sí. ¿Y por el camino que está allá arriba podría pasar? No se lo aconsejo. Hay muchos hoyos.
A una ambulancia que pasó hace rato se le rompió el eje. ¿Una ambulancia? Sí. ¿Aún está ahí? Ya le dije que se rompió el eje. ¿Y esos disparos? Son nazis. Se acercan patrullas alemanas. ¡Oiga! Oiga, ¿qué es lo que se propone? Busco a un tal Kinger. De la placa de Kinga. Sargento, ¿por qué no me dice lo que está pasando? ¿Es verdad que los alemanes se volvieron a colar? ¿Ese era uno de ellos? No, pero el tipo que lo mató, sí. ¿Él guiaba la ambulancia? No. Era otro de cara afilada. ¿Y cuando se le rompió el eje, no habló con él? No, escapó cuando llegué. ¡Oiga! ¡Hay muchos alemanes en ese flanco! Quítate todas sus armas y arrójalas por allá. Papa, papa. Estuve 3 semanas en un campo americano para prisioneros y aprendí esto. Y fue sencillo, muy sencillo. Los engañé también, igual que a ustedes. Él era un tipo de origen italiano. De Vermont. Capital Montpellier. ¿Eh? Dentro de poco habrá oscurecido y el soldado Vito Condi volverá otra vez a las líneas americanas. Lástima, esperaba convertirme en sargento el día de hoy. Ya no se preocupe, sargento. Creo que tiene suerte. Una patrulla alemana está subiendo la colina. Voy a ponerlo en sus manos. Conviene llevar a un sargento para que lo interrogue. Y créame, sargento, si no fuera porque soy bondadoso, ya me habría puesto sus galones. Sí, también lo creo. Claro que me cree. Los americanos son muy confiados. El gran americano tonto. Procura tocarles el corazón y puedes venderles lo que te dé la gana. Lo sé, viví ahí más de 10 años. Trataron de ganarme con su sentimentalismo, pero no lo lograron. Porque nunca olvidé que yo era alemán. Ahí está. ¡Come here out! Ellos no son tontos. No se confían jamás. ¡Andrés! ¡Están de mi pie!
les dije quién soy. And how am I going to fight it? Come through! Les dije que tengo un prisionero. Que pueden subir. Ya vienen para acá. ¡No dispares! ¡Soy americano! ¡Me llamo Saunders! ¡Sargento! ¡Soy del 361! ¡Me hirieron! ¡Y no puedo! ¡No puedo caminar! ¿Dónde nació usted? En Illinois. ¿Cuál es la capital de Illinois? Springfield. Denos su nombre completo, rango y número de serie para asegurarnos.